Empezando por la Consejería de Educación, dos expedientes. El primero tiene que ver con que hemos aprobado los programas madrugadores y tardes en el cole con un coste de algo más de 3.600.000 euros que, como saben, se desarrollan durante el curso escolar 2015-2016. Con estos programas, los conocen perfectamente, se amplían los horarios de apertura de los colegios fuera del periodo lectivo para conciliar la vida familiar y laboral de las familias. El segundo expediente de la Consejería de Educación es la aprobación de un gasto de 220.000 euros para financiar los servicios de residencia y comedor para alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en Valladolid durante este año. Estos servicios se prestan en la residencia juvenil de la ciudad, propiedad de la Diputación, y es fruto de un convenio entre la Consejería de Educación y la institución provincial. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, señalarles tres expedientes. El primero también es la aprobación de un gasto de algo más de 1.700.000 euros para la contratación del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria en la localidad de Ciudad Rodrigo, con el fin de cubrir las necesidades asistenciales de los pacientes afectados con insuficiencia renal crónica. El segundo también es la aprobación de un gasto de 402.000 euros, de algo más de 402.000 euros, para concertar 3.500 pruebas diagnósticas con las que atender este año las necesidades asistenciales del Hospital General Río Carrión de Palencia. Y el tercer expediente de la Consejería de Sanidad es una inversión de 250.000 euros destinada al material necesario para la realización de análisis genético que, como saben, ya se está realizando en el Hospital de Salamanca, con los que estudiar las características de los tumores de mama en determinadas pacientes. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, un expediente es una inversión de algo más de 240.000 euros para la urbanización de la nueva plaza arbolada en la localidad soriana de Olvega. Esta nueva plaza va a permitir conectar el casco antiguo con la zona del ensanche. Ya por último, un expediente de la Consejería de Cultura y Turismo, que es también una inversión, el importe algo más de 361.000 euros, para iniciar las obras de restauración de la iglesia de San Pedro Apóstol en la localidad soriana de Cervón. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, yo quería preguntarle, portavoz, en relación a la decisión del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de poner en marcha comedores escolares en dos colegios, en concreto en el Pablo Picasso y Alonso Berruguete de Valladolid. Y eso sí, con la condición de que la Junta ceda las instalaciones para que se pueda desarrollar durante el verano este comedor. Yo creo que lo expliqué el otro día. Nosotros tenemos un modelo de éxito, un modelo que ha funcionado, un modelo que apoyan las organizaciones que trabajan en este campo. Supongo que conoce lo que ha dicho Cáritas y lo que ha dicho Cruz Roja sobre nuestro modelo, que es el modelo adecuado, el bueno, el que funcionó el verano pasado, el modelo de éxito, porque ya lo vimos el año pasado y nosotros no vamos a salirnos de nuestro modelo. Si el Ayuntamiento de Valladolid quiere hacer otras cosas, desde su autonomía puede hacer lo que quiera, pero nuestro modelo es el que le he dicho y el que ha funcionado. Pero fíjese, el Ayuntamiento de Madrid ayer ha dicho lo mismo. Resulta que le gusta nuestro modelo y que tampoco va a abrir comedores escolares. Ayer lo conocíamos de la nueva alcaldesa de Madrid que decía esto. Es decir, nosotros nos vamos a cambiar, pero el Ayuntamiento de Valladolid, desde su autonomía municipal, que haga lo que estime conveniente. Yo no le voy a decir. Yo digo lo que va a hacer la Junta. La pregunta es si la Junta va a ceder esas instalaciones que dependen de la... Es que yo no sé si son nuestras o son suyas, porque si han dicho que van a abrir unos
unos colegios, es que a lo mejor son suyos, es que no lo sé. Yo, mire, yo no conozco la titularidad de todos los colegios de Castilla y León, pero si tú lo dices, se supone que es que la titularidad será suya, porque si no, claro, mire, él con los colegios de su titularidad puede hacer lo que crea más oportuno. Pero nosotros creemos que lo más oportuno, lo más adecuado, y además que si ya tenemos la experiencia del año pasado, acuérdense que ya hubo este debate, pero hubo solo en el arranque, nadie en septiembre puso ninguna pega al modelo, porque había funcionado, porque funcionó bien. En concreto, lo que tengo entendido es que las instalaciones son de la Junta de Castilla y León y que el Ayuntamiento pediría permiso a la Junta para poder utilizarlas. Mire, no lo sé. Yo no lo sé, porque yo no sé si son de la Junta o no. Yo lo que sí que sé es el modelo. Yo lo que no voy a hacer ahora de portavoz del Ayuntamiento de Valladolid, es que no lo sé. Es que ellos, desde su autonomía, que hagan lo que quieran. Eso sí, que hagan. Y que, sobre todo, no señalen a la Junta. Porque, claro, que la primera medida ya sea señalar a la Junta. Nosotros tenemos un modelo que ha funcionado bien, que fue cuestionado el año pasado antes de ponerlo en marcha, pero que luego nadie ha cuestionado, y que las organizaciones que trabajan del tercer sector en estos temas lo aplauden y dicen que es el modelo adecuado. Y si ese es adecuado, que alguien que no es dudosa de seguir la ideología del Partido Popular, la nueva alcaldesa de Madrid, va a implantar el modelo de la Comunidad de Castilla y León, lo dijo ayer. Están a punto de terminar las 72 horas que dijo Juan Vicente Herrera al grupo. Bueno, depende de cuándo las contemos, tampoco vamos a discutir por ello, más o menos. De que dio al Grupo Parlamentario Popular para decidir si se presentaba la investidura o no se presentaba la investidura. ¿Qué va a pasar? Mire, la prioridad que señaló el presidente Herrera y el compromiso que adquirió el presidente Herrera era liderar los trabajos para conseguir la estabilidad y la gobernabilidad en la Comunidad de Castilla y León. Y eso es lo que está haciendo. El presidente Herrera está liderando intensamente los trabajos para conseguir la estabilidad y la gobernabilidad en Castilla y León. Ese es su compromiso. El otro día, ante la pregunta de un procurador, dijo, bueno, ¿cuándo? Pues, en las próximas horas, no sé si dijo 72, yo estaba dentro, yo ni me fijé. Pero bueno, que no lo dio, como dijo, no, seguro. Es que la prioridad es esa. Y es el objetivo que se ha marcado el presidente Herrera. Y es en lo que está. Unas veces se conoce que está en eso, porque son más públicas las reuniones, otras no se conoce, pero en eso está. Y en eso está dedicado las 24 horas del día. Está liderando y pilotando conseguir un, bueno, estabilidad y gobernabilidad en nuestra comunidad autónoma. Cuando ese punto esté resuelto, no sé si en 72 horas, en 24 o en 56, cuando en este punto se producirá el siguiente paso. Pero primero es ese punto. Y saben ustedes que estamos trabajando muy intensamente, muy intensamente, bueno, hablando con todo el mundo y trabajando muy intensamente con la Unión del Pueblo Leonés y con Ciudadanos. ¿Por dónde van esas conversaciones y qué puntos hay se han encontrado puntos de acuerdo? Lo publican ustedes hoy, la mayoría de los medios, van bien, estamos trabajando, yo creo que seriamente, estamos trabajando fundamentalmente pensando en los ciudadanos de Castilla y León, que es lo que hay que hacer, en el mejor futuro para los ciudadanos de Castilla y León, y ese mejor futuro, sin duda, es dar estabilidad y gobernabilidad a esta comunidad en los próximos 4 años. Van bien. Pero siempre les digo lo mismo, cuando se culminen, para bien o para mal, y tengamos algo que decir, seguro que les vamos a informar. Es trabajo intenso, es casi a diario, lo está liderando el presidente Herrera y van bien. Y seguimos hablando con todo el mundo. Usted dice que cuando culminen esas negociaciones, sí. Pero hay un plazo de 15 días para que la presidenta, sí, de las Cortes tenga que hacer una propuesta de candidato de investidura y ese plazo empieza a correr. Sí. Entonces, no se preocupe, nosotros cumplimos escrupulosamente el reglamento de las Cortes. El mejor ejemplo fue el otro día. Cumplimos el reglamento de las Cortes y así se constituyó la mesa. No se preocupe que estamos pendientes de esos plazos y conocemos bien el reglamento. ¿Esos trabajos de Juan Vicente Herrera son para llegar a un acuerdo de legislatura o un acuerdo de investidura? Pues mire, para las dos cosas.
pero estamos trabajando, no hay nada acabado, no se ha finalizado ningún trabajo, si no lo hubiésemos informado. Son para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en la próxima legislatura, en los próximos 4 años. ¿Este no ha sido entonces el último consejo de gobierno de Lula? ¿Eh? ¿No ha sido el último consejo de gobierno? No, 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 para nada se ha despedido. Fíjese, si se despide y me lo acumulan a mí, yo ya no sé. por Dios, no, ya, ya. El presidente Herrera ha decidido que no se despida a nadie porque si no me paso el día firmando. Es para lo único que sirvo, para firmar. Sí, quería preguntarle, señor portavoz, en relación al tema del ministro Soria, ¿depende de la decisión que tome Rajoy la remodelación futura? Ya sabe lo que le voy a preguntar, ¿no? Para nada, para nada. No, depende para nada. No, no, ya. La decisión que tenga que tomar el presidente de gobierno, que son suyas, las tomará cuando él estime conveniente, no tiene nada que ver con la decisión que tome el presidente Herrera. Pero ahora estamos trabajando en otra cosa, que es lo importante. Mire, a mí se lo digo sinceramente, a mí me preocupa mucho el futuro de los ciudadanos de Castilla y León. Y en el ámbito personal me preocupa el futuro del presidente Herrera, pero me preocupa mucho más el del presidente Herrera en el ámbito personal, en el ámbito afectivo. Me preocupa el futuro de los 2,5 millones de ciudadanos de Castilla y León, y en eso estamos trabajando, en eso estamos trabajando. Cuando dice que le preocupa en el ámbito personal la decisión del presidente Herrera, ¿es por su propio futuro? No, en el plano del afecto y la amistad, no por mi futuro, por Dios, no, yo creo que se ha entendido, ¿no? En el plano, no voy a decir que no me importa nada el presidente Herrera, no, mire, en el plano afectivo, por eso lo he separado del político, no, por Dios, no tiene nada que ver, me preocupa, insisto, en esa pregunta que me hace a mí personalmente también, me preocupa mucho más el futuro de los ciudadanos de Castilla y León que mi futuro. Se lo puedo asegurar, pero muchísimo más. Y estamos trabajando por el futuro de los ciudadanos de Castilla y León, no por el futuro nuestro, por Dios. Si finalmente el señor Rajoy no cesara o no apartara al ministro Soria, ¿la Junta de Castilla y León se sentiría defraudada con el gobierno? Vamos a ver cómo acaba la crisis. La Junta de Castilla y León tiene mucho aguante, siempre lo ha tenido y lo seguirá teniendo. Vamos a ver en qué se concreta, si hoy o mañana, cuando al que le corresponde es al presidente del gobierno, al presidente Rajoy, en qué se concreta esas crisis. Nosotros en ese tema, mire, en el tema por el que usted quiere preguntarme, lo que nos preocupa es la situación de los mineros. Lo que queremos es que se resuelva la situación de los mineros. Y eso está de la mano del ministro Soria. Nosotros lo que nos de verdad queremos es que se dé una salida al grave problema que tiene el sector de la minería en Castilla y León. Hay gente que lo está pasando muy mal, pero muy mal en ese sector. Y es lo que nos preocupa, lo que queremos es resolver ese asunto. Y lo que hemos pedido al ministro Soria es que resuelva ese asunto. Ya sé que las negociaciones son más o menos privadas, pero creo que se reunía usted hoy con Ciudadanos, se ha reunido. Yo no sé si ven en este momento más factible un acercamiento a Ciudadanos o a la Unión de Polerones. Y una segunda pregunta, ¿cuáles son, desde su punto de vista, más razonables las peticiones que están haciendo Ciudadanos o la Unión del Pueblo Leones? Mire, es verdad que porque han publicado ustedes que nos reunimos, me reúno ahora al acabar con Ciudadanos. Pero en una negociación siempre las dos partes tienen que acercarse, tienen que ceder, eso es negociar. Negociar no es ganar por goleada. Negociar es las dos partes ceder, pero siempre pensando en lo mejor para esta tierra. Y yo le aseguro que, insisto, son positivas e intensas las negociaciones. Pero no me haga poner una balanza, pero ¿quién es más razonable? A mí todo el mundo que quiera negociar con la Junta, con el presidente Herrera, y de verdad esté pensando en los intereses de Castilla y León, me parece razonable.
Esta semana, Esta semana ha dado un paso atrás Pedro Sanz, amigo personal hasta donde sabemos del presidente Herrera. Yo no sé si el presidente ha hecho alguna reflexión al respecto sobre, sobre su situación y no, los nuevos tiempos tras la selección. No, el presidente lógicamente habló con Pedro Sanz, con el presidente en funciones de La Rioja. Habló porque son amigos personales, porque son compañeros. Se puede imaginar que yo no conozco la conversación y si la conociese tampoco se le iba a contar, es una conversación personal, pero no ha reflexionado para nada, no tiene nada que ver. Es una decisión que toma. Es que no se pueden comparar las situaciones. Es distinta la situación de La Rioja que la situación de Castilla y León. Digo, en cuanto a la propia configuración de cómo ha quedado el Parlamento, es una decisión que toma Pedro Sainz porque entiende que es que él no quería ser ningún obstáculo por facilitar la gobernabilidad en La Rioja, pero eso aquí nos ha planteado. No ha habido nombres de personas en esas negociaciones, me refiero que desde la otra parte hayan pedido renuncias. No. Hasta ahora no. Estaba por aquí, por Valladolid, la ministra de Fomento esta mañana. Quería preguntarle, en relación a la autovía del Duero y a la Valladolid-León, que son dos infraestructuras, ¿cuál es la postura de la Junta en estas infraestructuras? Si han hablado ya con la ministra de estas dos infraestructuras o de otras, de otras. Bueno, para nosotros son prioritarias, lo sabe usted. Hoy no hemos hablado. Mire, yo ni sabía que estaba la ministra de Fomento por Valladolid, se lo digo sinceramente. pero son dos prioridades de siempre, no de ahora. Son prioritarias para nosotros. Es algo que venimos pidiendo a los respectivos gobiernos de la nación, porque esto no es nuevo, que se culminen, que se hagan, que se cierren, que se culminen con éxito. Faltan unos tramos en la Valladolid-León que nos gustaría que se agilizasen para culminarla y luego también falta bastante en la otra autovía, la de Valladolid-Soria. Pero es la prioridad de siempre. Es que no sabía que estaba, de verdad, no lo sé. No sabía que había venido la ministra de Fomento a Valladolid. Quería preguntarle también por el Gorriaga, después de que el juzgado haya exculpado por el presunto delito de estafa a uno de los responsables o al responsable que la Junta, en este caso, parece que no se fiaba mucho a la hora de conceder las subvenciones porque pensaban ustedes que las había a lo mejor utilizado para otros fines, que no era para el que se les había concedido. Mire, la Junta ha permitido que la empresa El Gorriaga permanezca abierta y se mantenga el empleo. Los 75 trabajadores que tenía y que tiene El Gorriaga, gracias a la financiación otorgada de 5 millones de euros en dos préstamos y un aval. Eso es lo que ha hecho la Junta. Un préstamo de 2 millones el 20 de julio de 2012, un préstamo de 2 millones y medio, más o menos, el 15 de noviembre de 2013, y un aval de 600.000 euros el 20 de junio de 2013. Gracias a eso se ha conseguido mantener abierta y con los 75 trabajadores la empresa del Gorriaga. El pasado 3 de junio de este año, desde la dirección del Itacil, del ITA, se acordó la resolución anticipada de los préstamos por el incumplimiento de las cuotas de amortización e intereses. Es decir, no estaban devolviendo lo que tenían que devolver. A esa fecha se debían más de 586.000 euros de cuotas vencidas e impagadas. Y lógicamente se debían los intereses ordinarios y la demora del primer préstamo de 2 millones de euros. Los propietarios actuales piden a la Junta que refinancie todo esto. Y la Junta lo que quiere es que un grupo solvente, y en eso está trabajando la Junta, se haga cargo del Gorriaga. Eso es lo que hay ahora. Sí, pero nosotros, hasta ahora, hasta el día de hoy, hemos conseguido, y fíjese que esto empieza en 2012, que la empresa del Gorriaga siga abierta y pueda mantener los 75 trabajadores. Y en eso estamos, y en eso vamos a seguir estando. Pero, claro, es que actualmente los propietarios que compraron las acciones eran trabajadores de la empresa por un euro, por dos euros, por un euro, quieren que refinanciemos toda esta operación. Nosotros lo que decimos, lo que estamos trabajando es vamos a buscar
una empresa potente que se haga cargo de esto, lo que hemos hecho siempre. Es lo que marca el protocolo de crisis, el protocolo que se firmó en el seno del diálogo, social cuando una empresa está en crisis. Hemos aplicado el mismo protocolo. Pero claro, llega un momento que cuando no te devuelven el dinero, cuando no te pagan los intereses, que tienes que tomar una decisión. Sí, Juan Vicente Herrera va a asistir esta tarde a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en Génova. Creo que sí. Aunque es un tema de partido, bueno. Bueno, ya sabe que yo unas veces esta mesa, pero bueno, usted pregunte y yo. No, lo digo por las voces que se han oído estos días en Madrid, Esperanza Aguirre, que ha pedido una refundación del Partido Popular. Yo no sé si comparten esa. No exactamente eso. Bueno. La refundación del Partido Popular en Madrid. Ella es la presidenta del Partido de Madrid y ella sabrá por qué ha pedido eso. Ella sabrá los problemas internos o externos que tiene el Partido en Madrid. Pero... Quería preguntarle también por el gesto del procurador, bueno, del candidato a la Junta y actual procurador de Podemos, Pablo Fernández, de rechazar la medalla esta de las Cortes. No sé, bueno, estamos acostumbrados, no es nuevo. Eso lo viene haciendo UPL desde la primera legislatura, no, la primera que entraron. O sea, que no es un gesto nuevo, no fue original, porque esto es lo que ha hecho históricamente UPL, rechazar la medalla. No, no se inventó nada. No estuvo muy, muy original, ¿no? El argumento que utilizó él, o lo que dijo él, que el motivo por el que rechazaba la medalla, que era un gasto excesivo, que se podía destinar esos 36.000 euros a otros fines, fines sociales. Eso le dije yo al secretario general de Podemos, o el portavoz del grupo de Podemos, en la reunión que tuvimos el día anterior de constituirse las Cortes. Le dije, no entiendo que 30.000 euros sea un gasto excesivo, y usted esté proponiendo ampliar la mesa a 8 y que todos los procuradores tengan un sueldo. Me pareció incoherente, sí, sí. Sí, pero propone que se amplíe a 8 con una división de sueldos. Eso lo dijo fuera. Ampliación a 8 supone más o menos 1.000.000 de euros en la legislatura. No 30.000 o 34.000 de las medallas, sino 1.000.000 de euros en la legislatura. Pasar de 5 a 8. Es lo que supone. Y luego que todos tengan un sueldo de 1.900, pues multipliquen. No he tenido la calculadora. Eso me parece que es bastante más que el asunto de las medallas. Bastante más. Precisamente esa negociación para ampliar la mesa de las Cortes puede influir a la hora de que las negociaciones que mantienen ustedes... Estamos negociando intensamente y no, por mucho que me pregunten, ya lo ha intentado su compañera, estamos negociando intensamente por el mejor futuro para Castilla y León y por conseguir la estabilidad y la gobernabilidad, que es la prioridad que se marcó. Por eso lo está liderando él, el presidente Herrera. ¿Usted confía en que alguno de esos acuerdos que están negociando con Ciudadanos y UPL cuaje entre hoy y mañana? ¿Entre hoy y mañana? Es que, mire, es que si ponemos horas, pasa lo de las 72 horas del presidente Herrera. No lo sé. Cuando se trabaja intensamente puede cuajar en cualquier momento, pero no lo sé. Pero no pongamos horas. Mire, vamos, yo espero que cuajen en el arranque de la próxima semana, ¿no? En los primeros días de la próxima semana. Espero, y sobre todo, más que esperar, es un deseo. Pero es que si ponemos horas, les estoy viendo venir el jueves. Usted me dijo tal y todavía no han cerrado. Pero bueno, yo les contestaré el jueves y todavía no se ha producido pues, lo que buenamente pueda contestarles.